Bueno, pues vamos a buscar una nueva ubicación. Como veis, tenemos que pasar por un bosque. Venga. Bueno, pues como veis, ahí al fondo, al final del montículo, está la casa. Vamos a grabar un poquito por el exterior. Y vamos a ver en qué condiciones nos las encontramos dentro. Ahí podéis ver un cartel en el que pone prohibido urbex. Entrada peligrosa. Bueno, pues esta sería la fachada. Buenas a todos, aquí tenéis otro sitio más. Esta vez hemos venido a una gran casa abandonada en la cual perteneció un abogado. Es lo único que sabemos de la historia de esta casa y bueno, esperemos que os guste y vamos adentro. Bueno, pues vamos a ello. Nos encontramos dentro. Hay dos macetas. La entrada. Y vamos a ver cómo está por dentro. Está todo bastante, bastante afectado, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si os enseñamos lo principal. Pero que sea la parte de abajo solo. Parte de arriba, imposible subir tal y como está. Bueno, aquí podéis ver una radio. El rinconcito este. Ya veré. De la chimenea. Con un palo de billar. Unas partituras, una radio y un par de libros. Aquí hay una dependencia que tiene una mesa de billar. Una chimenea al fondo y el techo totalmente caído. Joder, cómo se ha caído el suelo, tú. Ya te dejo pasar. Ten cuidado y no pise, damos la vuelta. Voy a pisar ahí. Por fijaros ahí cómo está el suelo. Lo peligroso de cómo está todo. Esa es la escalera y por ahí está totalmente que si pisamos nos hundimos. Mira, la puerta. Joder, aquí tocas algo y se cae todo. Vamos. Hay una lámpara. Vamos a intentarlo por esta zona. Porque la otra parte, como habéis visto, está imposible. Así que vamos a intentar acceder a través de esta zona. Aquí hay mucho mueble. Veis cosas de antiguas. Esto parecen cabeceros de cama. Y esto parece la maquinaria de un reloj. Yo juraría que esto es la maquinaria de un reloj. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Wow. Oye, aquí hay un piano. Escucha.
Bueno, aquí, bingo, en esta zona, nos lo hemos encontrado por sorpresa, fijaros. Suena. Joder, que sí suena. Un piano en perfecto, perfecto estado. Perfectísimo, ¿eh? Aquí hay un librito. Siéntate a tocarlo, ¿no? Yo no sé tocar el piano, voy a sentar yo a tocarlo. Aquí podéis ver un mueble para, bueno, para documentación. Antes me sabía el cumpleaños feliz. No. Se está olvidado ya. Bueno, vamos a seguir grabando mientras Raúl experimenta con el cumpleaños feliz. Veis, hay dos aparadores. Uno en cada lado de la habitación. Aquí hay un sofá bastante, bastante mal uso. Una mesa del comedor. Por aquí libros. Una camarera. La estufa. Y ahí otra estufa. Aquí, bueno, pues el piano, la verdad que está increíble. No sé cómo lo han bajado hasta aquí abajo, así de entero, o si es que estaba aquí abajo ya, antes del abandono. Pero la verdad que está bastante chulo. ¿Cómo lo van a bajar? ¿Esto estaría aquí con la casa? Aquí abajo hay un cuarto de baño. Coño, aquí hay otro piano. Y aquí hay otro piano. Que aquí hay otro piano. Sí. Yo estoy aquí a la intemperie prácticamente, ¿no? Bueno, como podéis ver, aquí hay otro piano. Aquí hay un montón de cosas revueltas. Un armario con muchísimas cosas revueltas y... La verdad que viendo cómo está el resto de la casa y las cosas que hay aquí, increíble. ¿Veis otro piano? Aquí en la parte trasera que da como al jardín, con unas partituras. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto, con mucha telaraña, mucha suciedad. Funciona, algunas, otras no. De la humedad, pues, unas funcionan y otras no. La partitura aquí. Están las partituras aquí. Aquí un gorro de equitación. Y un baúl de viaje con más partituras. Y libros. Muchos libros. ¿Veis aquí la parte de abajo de lo que grabamos ante arriba? El techo caído. ¡Raúl! ¡Ven! ¿Veis el techo caído? De las escaleras para arriba. No vamos a ir. Pero aquí hay una puerta. Que quizás sí haya algo interesante.
Bueno, la cocina. Aquí está la cocina. Vamos con cuidado. Se nos vaya a caer algo. Veis que está todo medio derrumbado. La ventana está. Ahí está la cocina antigua. Vamos a acercarnos a verla. Es una cocina de fuego, ¿no? Creo que esta es de meter ahí carbón. Fijaros, se mantiene y bueno, tiene que tener, bueno, no sé cuántos años puede tener. No pone la fecha en que se fabricó por ningún lado, pero imaginaros la de años que puede tener una cocina así. Aquí un cántaro que parece un cántaro, un paragüero, vete a saber. ¿Qué? ¿Dónde andas? Aquí. Aquí hay un vídeo. Un vídeo portero del año. Aquí en la cocina. Un vídeo portero del año Catatum. Y no sé yo si eso sería así en su día, no creo. Hay una fotografía, bueno, de un pub. De algo. Aquí hay otra cocina. Una plancha eléctrica, parece ser. Una batidora, las ollas, sartenes, y por ahí no voy a pisar porque está todo que se cae. Esto es suelo, suelo, ¿eh? Creo que hay aquí una cafetera, aquí el horno. Un lavavajillas, esto ya es más modernito. Y bueno, en esta zona ya poco más que destacar. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este vídeo. La verdad es que la mansión desde fuera parecía que estaba absolutamente reventada, pero al entrar hemos visto varios pianos y que aún conserva mucho del canto. Y bueno, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.